Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos tres preciosos modelos 1.64 de Hot Wheels de coches de competición. Así que vamos a empezar a verlos. Comenzamos por este Dodge Viper y podemos ver en su packaging pues la marca que es Hot Wheels, la app para saber si lo tenemos, número de coche de la colección, número de coches de la colección, icono de la colección, nombre de la colección, Hot Wheels Race Day. Nombre del modelo, Dodge Viper Stealth Car. No, Stealth ARC, ACR, perdón. La edad, un sello que ahora les han puesto a todos los Hot Wheels, no sé por qué. Y un diseño 3D del coche. Por detrás, obviamente, tenemos la licencia de Dodge y una licencia debajo del patrocinador. Y la serie de precauciones de siempre. Así que sin más, vamos a pasar a abrirlo. Hombre, hoy lo he abierto medio bien. Bueno, aquí lo tenéis y es bastante espectacular. Sobre todo visto desde arriba, queda genial. Bueno, aquí lo tenéis, las luces parecen más de un Matchbox que de un Hot Wheels. El logo muy bien hecho. El logo de Dodge. Dodge por aquí, Hot Wheels por aquí. Las llantas son muy chulas. Las traseras en blanco, las delanteras en amarillo. La parrilla está súper bien hecha, es igual a la del Dodge original, a la del Dodge Viper, quiero decir. La parte trasera también está muy bien. Hubiera sido un detalle que le hubieran pintado la matrícula, pero bueno, no nos vamos a quejar en una escala tan pequeña. Por debajo nos pone la serie de precauciones de siempre, es decir, el nombre del modelo, el número de serie, el fabricante, aquí tiene sus dos contrachapados. Y bueno, como siempre, vamos a comprobarle la suspensión, que no la tiene. Amortiguación, que sí tiene. Y corre muy bien, lo que se espera de un coche de carreras. Y eso sería lo que tenemos de este precioso Dodge Viper. Vamos ahora con otro modelo que me gustó especialmente, porque todos sabéis lo que me encanta el rally. Y este, pues, se ha usado muchas veces en rally, este modelo de Mitsubishi. Y bueno, como siempre, aquí tenemos el logo de la marca, un diseño 3D del coche, la app para saber si lo tenemos, número de coches en la colección y número de coches en esta colección, el icono de la colección, el nombre de la colección, que es Hot Wheels Speed Graphics, traducido literalmente sería Hot Wheels Gráficos Rápidos, y aquí vemos que nos pone 2008 Lancer Evolution, no sé por qué no han puesto Mitsubishi, pero bueno, la edad. El sello ese que le ponen ahora a todos los Hot Wheels. Y lo de Track Star, que supongo que será para decirte que se puede usar en pista. Pero vamos, eso cualquier Hot Wheels, ¿vale? No hace falta que sea este. Y por aquí tenemos pues varias licencias. Obviamente la de Mitsubishi Motors. Y un par de licencias más que será de los anunciantes, de la publicidad que viene en el coche. Y como siempre, vamos a pasar a abrirlo. Este ya lo he abierto peor. Bueno, la verdad es que es una miniatura muy bonita y además los colores están muy acertados. Me encantan las llantas estas doradas que le han puesto, le quedan genial. Y la pintura en sí es muy bonita, también me recuerda mucho a ciertos modelos de rally. No sé si por el modelo del coche o por la pintura. En este caso vemos que las luces no están pintadas como en el anterior, sino que han usado el mismo plástico del cristal para ponerlas. Queda bien también, pero bueno, me gustan más pintadas. Pero eso es cosa mía, que como sabéis me gustan los Matchbox y suelen hacérselo a ellos. Bueno, la verdad es que está muy bien. Le han hecho hasta el detalle de lo de la gasolina, ¿sabéis? Muy chulo. Aquí vemos el logo de Mitsubishi en el metal, grabado en el metal, y aquí serigrafiado en el plástico. Está muy bien. Publicidad, pues tiene. Solamente tiene dos anunciantes, que eran las licencias que veíamos en otro sitio. Ahí le han hecho también los intermitentes. Qué curioso. Y bueno, por debajo, pues tenemos la serie, número de serie, el fabricante. Los bajos del coche están muy bien hechos también, en un bonito color rojo, aunque no sé por qué la cámara se me está viendo en naranja, pero que sepáis que es rojo, ¿vale?
y está muy, muy, muy chulo. Bueno, como siempre, vamos a comprobar la suspensión, que no la tiene. No sé qué pasa esto con las suspensiones. Amortiguación la tiene. Y corre algo peor que el de antes, pero es que pesa muchísimo más. Y bueno, eso sería lo que tenemos de este Mitsubishi Lancer Evolution de 2008. Y como bien sabéis, me gusta dejar lo mejor para el final. ¿Y qué final? Tenía muchísimas ganas de este coche. Se lo vi a Will Nis y en cuanto lo vi dije, ¡ah, yo quiero uno! No sé cómo al final pude conseguirlo, solo quedaba este. Fue suerte. Y bueno, pues como siempre, tenemos el logo de la marca, un diseño 3D del coche, la app, número de coche de la colección y número de coche en esta colección, icono de la colección que es Hot Wheels Race Day, el nombre del modelo, Ford GT40, aunque no sé para qué lo digo, porque en cuanto veis este coche con este color ya sabéis cuál es, la edad y el sello ese raro que os digo que le pone a todos los Hot Wheels. Por detrás tenemos pues dos licencias de Ford y varias licencias de los anunciantes, que en este caso sí que hay más, como podéis ver, está Goodyear, está Firestone, bueno, todas las marcas que salen en la publicidad del coche, la de Gulf también, que es la más famosa. Y como siempre, vamos a pasar a abrirlo. Ah, este lo he abierto bien, ¿eh? Madre mía, qué preciosidad. No os imagináis las ganas que tenía de este coche. Es precioso. Además es que este color me encanta. De hecho tengo varios coches ya con este mismo color, pero no tenía el Ford GT, que es el que se pintó originalmente. Bueno, madre mía, qué pasada. La publicidad súper bien hecha. El dorsal, todo perfecto. Madre mía, qué preciosidad de coche. Hasta los retrovisores. Además sabía que me iba a costar bastante conseguirlo, porque como justo salió la peli esta de Ford contra Ferrari, digo, ahora lo va a querer todo el mundo. Así que ha sido una suerte que lo haya podido tener. Bueno, las llantas son preciosas también. Además, vemos algo muy de coches americanos. Ruedas de atrás muy grandes, ruedas de delante algo más pequeñas. En fin, es precioso, es una maravilla. Por debajo nos pone la serie de precauciones de siempre. Bueno, precauciones no, la información de siempre. Ford GT, fabricado en Malasia. Ford GT40, además pone. Incluso nos viene el año de fabricación. Los dos contrachapados, este está un pelín mal, pero bueno. Fijaros por detrás cómo, lo bien que le han hecho los tubos de escape y todo. En fin, la parrilla le queda genial. Es maravilloso. Como siempre, vamos a comprobarle la suspensión, que otra vez no la tiene. De los tres coches que os he enseñado, ninguno. Amortiguación que sí tiene. Y corre estupendamente bien. No obstante, sigue corriendo peor que el Dodge. No sé muy bien por qué. Y bueno, eso es lo que tendríamos de este Ford GT40 que tantas ganas tenía de tener. Y hasta aquí el unboxing de hoy, en donde hemos visto un fantástico Dodge Viper, un precioso Mitsubishi Lancer Evolution de 2008 y un ansiadísimo y codiciadísimo Ford GT40 con la pintura más clásica que tiene, la azul y naranja, azul clara y naranja. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.